Continúa la gente llegando a las oficinas del Infobir con la finalidad de darle solución al problema que se viene dando con los terrenos del polígono 5 y 1 que están bajo su administración. El delegado de este instituto indicó que afortunadamente están atendiendo la situación y el interés del gobernador de dar certidumbre a estos predios. A raíz de los acontecimientos que se dan en estos dos polígonos, polígono 1 y polígono 5, en el sentido de la regularización que estamos haciendo, quiero decirte que la gente está respondiendo, la gente ya entendió que es bien importante los servicios, ya entendió que ese predio por sí solo pues no tiene un valor, ya entendió que está en juego la salud de la comunidad cozumeleña, toda vez que tenemos muy frágiles los mantos freáticos, ¿verdad? Y todo eso la gente lo ha entendido y qué bueno, ¿verdad? Porque el gobernador lo único que quiere es ayudar y apoyar a estas familias. Abundó que esta situación ha generado que alrededor de 70 familias aprovechen este movimiento para meter sus solicitudes y buscar el apoyo de la institución para que les otorguen un predio. Y estamos hablando ya de 6 años, 7 años que se entregaron y no se había vuelto a entregar tierra. Entonces ahorita pues a raíz de esto que se da pues genera esa expectativa y pues la gente se está acercando a hacer su solicitud para ver la posibilidad de poder ser atendida con un predio. En promedio, ¿como cuántos van de estos nuevos ciudadanos? Mira, no te pudiera precisar una cantidad exacta, toda vez que ha sido una semana también bastante, bastante activa, pero yo considero que andamos en alrededor de, pudieran ser 70, 80 solicitudes las que se han hecho, porque ahorita nuestra prioridad, la verdad, es atender a las personas que están en ese proceso. De igual forma, dijo que hasta el momento se ha mostrado buena disposición de las personas, por lo que esto ha dado cierta facilidad para llegar a un acuerdo, aunque esto aún no se puede generalizar debido a que existen algunos inconformes, pero que poco a poco van entendiendo la situación. Definitivamente, eso ya quedó muy claro. Obviamente hay casos muy particulares, ¿no?, que la gente viene a manifestarse, viene a comentarlo con nosotros y pues lo estamos dando la atención. Yo lo que veo es que hay una excelente disposición por parte de la gente, entendió ya finalmente que es por el bien de ellos y pues bueno, ahí vamos caminando. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.